a muchas cosas que pueden ser dañinas para tu vida. El estar lleno de la palabra de Dios y capacitado de la forma correcta te hace inmune. Quiere decir que hay ciertas enfermedades que no te van a atacar. Hay ciertas cosas que no te pueden atacar. El Señor va a hacer que nosotros nos hagamos expertos en el mensaje de justicia. Porque si nosotros somos expertos, no seremos engañados. Por eso es que hay tantas personas que se cambian de religión. Porque piensan que es una religión. Entonces, en todas partes están buscando la respuesta que tanto estaban esperando. Y la respuesta de Dios no está en ninguna religión. No se trata de cambiarse de religión. Se trata de encontrarse con el Padre. Cuando uno se encuentra con el Padre, está lleno, está completo. No se trata de religiones. Esta vez las cosas no simplemente van a entrar por un oído y van a salir por el otro. Van a entrar por un oído y se van a afianzar en nuestro corazón. Las vamos a poder atesorar. Lo que escuchemos lo vamos a atesorar en nuestros corazones. No simplemente oídos pasajeros. Y se va a desarrollar en nosotros algo que se llama percepción espiritual. En las próximas semanas le hablaré a personas inteligentes. Personas que les gusta escribir. No que quizás no entendamos todo, pero que llevemos y que digamos, yo quiero profundizar esto en casa. Yo quiero desarrollar más este concepto en casa. Yo quiero orar para aprender más de esto. Gente que realmente quiera aprender de Dios, conocer su corazón, percepción espiritual. Percepción espiritual es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe por qué? Y yo le pido al Espíritu Santo que desarrolle esto en los fuego más fuego. Porque en el mundo es tan fácil ser confundido. Hoy en día los jóvenes a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Porque el mundo está al revés. Pero que el mundo esté al revés no quiere decir que nosotros también vivamos al revés. O sea, nosotros tenemos que ser los inteligentes del mundo. Los jóvenes en las calles se dejan llevar por todo y por toda corriente y por todas las cosas. Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios. Somos personas que tienen una percepción espiritual. Y una capacidad para discernir entre el bien y entre el mal. Y que el Señor les dé la capacidad para distinguir y para tener tanta identidad de hijos de Dios y decir, eso no me gusta porque eso no está bien. O sea, ustedes no tienen por qué mandarse fotos obscenas, fotos groseras, mensajes raros. Ustedes tienen que respetar al otro y respetar la presencia de Dios. Y yo sé por qué se los digo. Porque ustedes en esos teléfonos ven muchas cosas que no tienen que ver. Y si yo fuera papá, como lo soy de uno de ellos, estaría muy atento a lo que ven. Sí, de chismoso y mirando todo. Porque mientras estén conmigo, yo sea el que paga todo lo que ellos tienen. Entonces, si eres tan generoso, ¿sí ve que tenían que estar aquí? Les estoy predicando. Si el papá tuyo es tan generoso que te dio un teléfono cuando tú ni siquiera lo puedes pagar. Y es tan alcahueta que ya te lo dio. Entonces que esté pendiente del teléfono a ver qué es lo que estás viendo. Que por lo menos el papá tenga la responsabilidad no solo de pagar el bill, sino de mirar qué está viendo él. Super ovejas. Es que la fácil es darle el teléfono y déjeme de joder la vida. No, todo va creciendo. Si no estamos alertas ya, cuando se nos salgan de las manos todo y no vamos a poder ni reaccionar. Ahí vamos a estar detrás del pastor. Pastor, ore por mí. Ore por mi hijo. Te voy a sacar este video y te voy a decir, mira, yo te advertí. Así que ahora ore usted y por su hijo y levántese. Deje de ser perezoso. Diga, percepción espiritual. Tengo ganas de predicar hoy. ¿Qué es lo que pasa?
El Señor en Hebreos, en el libro de Hebreos, no solamente me dio el diseño para las ovejitas y para los corderitos, sino que en el mismo libro de Hebreos, el Señor me dio el diseño para los maduros. En un mismo libro estaba la respuesta para las dos cosas. Y por eso el Señor nos, yo le pido al Espíritu Santo que Él nos dé la capacidad de predicar en un lugar donde hay tanta gente y podamos impactar a los que son hace mucho tiempo cristianos y a los que apenas están comenzando. Un solo mensaje para ambas, para ambos tipos de personas. Aunque llevar mucho tiempo yendo a la iglesia no significa que seas maduro. Conozco babies espirituales por tiempo que son más maduros que algunos que llevan años en la iglesia. Se graduaron de cristianos. Llevan muchos años en la iglesia, pero no saben ni siquiera discernir entre el bien y el mal. Ven el peligro y no lo saben, no saben discernir que hay peligro. Yo digo, mi amor, ¿pero es que no se da cuenta que el lobo se la quiere comer? Y Eri me dice, no, no se da cuenta. No puede discernir entre el bien y entre el mal. Que el Señor le dé la capacidad a los hombres que están aquí de saber cuándo se pueden empezar a meter en problemas con una mujer. ¿Cuál es la línea que no deben cruzar? Y que puedan discernir y decir, no, 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 no. Ojo, este mensajito ya no va. Este mensajito no va. Este abrazo estaba como raro de mi compañerita de trabajo. Como un saludo como demorado, como que. Y que ustedes sepan discernir, con esta persona no va a hacer negocio, aquí no voy a invertir este dinero, con esta persona no me voy a meter, en este lugar ni voy a aplicar, en este lugar es donde tengo que trabajar, voy a orar por este trabajo, no voy a buscar un trabajo, voy a orar y me voy a meter a trabajar en donde yo sé que Dios me mostró que tenía que trabajar. Que haya una capacidad para hacer las cosas, yo sé que hay gente buena en eso. Que saben cuándo se terminó la temporada y cuándo comienza una nueva. Pero cada vez que saben discernir esas cosas, van de gloria en gloria. No de rollo en rollo. De problema en problema. Ovejas que avancen, que crezcan, que maduren, que impacten a otros. Y que no dejen que el pasado vuelva sobre sus vidas. El pasado tiene que quedar atrás. Uno no puede estar negociando con el pasado todo el tiempo. Otra vez, viene el pasado otra vez a visitarte y tú otra vez. ¡Ah! Hasta en el mundo le hicieron canción. Ya lo pasado, pasado. Pero gente que insiste ahí, insiste ahí. Entonces en Hebreos, como les decía, es que estoy predicando. Está el diseño para los nuevos y el diseño para los que quieren madurar y los que están madurando. Miren esto que está increíble. Hebreos 5, del 11 al 12. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Quiere decir que lo que vamos a hablar es bastante. Y no quiere decir que yo soy un experto a la hora de comunicarlo. Tendríamos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, yo digo que la palabra, hay veces parece látigo a la carne. Yo hay veces estoy leyendo mi Biblia, y no encuentro los brazos de amor, yo veo como un látigo sobre mi carne, así, ¡guájate! Dios mío, pero tira despacio, que eso está... Lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, ovejas y corderitos, que es de donde venimos,
que les voy a empezar a poner las prédicas desde mañana en el Facebook de Arde para que vayan repasando. Eso es lechita. Esa es lechita. Las cosas elementales, muy importantes para los cristianos, porque muchos de nosotros llegamos a la mega iglesia, ¡boom! Y llegamos a un congreso profético. ¿Usted se imagina? O sea, por primera vez en la iglesia, congreso profético. Con Ronnie Oliveira, Marcos Brunet, ¿y cuál era el otro? Y Meni Escobar. Y llega allá, uno y ¡boom! Y dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Unos filetes así, uno nuevecito, quedó con el vientre destruido. Porque cuando uno se empieza a exponer a la palabra, necesita leche. Y muchos cristianos quedaron atrofiados porque llegaron, fue directamente al Congreso Apostólico y Profético. ¡Bum! Y de entrada les pareció eso la bomba, lo máximo. Pero después se dieron cuenta que se metieron en una burbuja de religiosidad y nunca crecieron espiritualmente. Experiencias no más, momentos, pero no cosas profundas. Por eso la mayoría de personas que llegaron así, ¿sabe dónde están ahora? En el mundo y peor de cómo llegaron. No quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de los superapóstoles, no quieren saber de nada de los magníficos ni de nadie. A todas las iglesias las miran con desconfianza, porque fuimos expuestos a cosas muy gruesas antes de tiempo. ¿Saben qué es lo lindo de todo esto? Y del diseño, diga diseño. Del diseño que Dios nos dio, que el Señor nos está entregando algo que nos va a dar la capacidad de restaurar a esas personas y de alimentar de forma correcta a los que están llegando. Es único, por eso no es un método. Porque si fuera un método, yo diría, este es mi método. Y pueden haber muy buenos métodos de hombre. Pero cuando es un diseño de Dios, yo digo, hey, esto es tuyo, esto te pertenece. Y reconozco que no puedo ser ni tan inteligente ni tan creativo. ¿Saben qué fue lo único que hice? Diga, ¿qué, pastor? Leí la Biblia. ¿Ya? Leí Hebreos y dije, aquí está, lo de los nuevos, lo de los viejos. Acá, en uno solo. En el libro de Hebreos se le está hablando a los cristianos hebreos de segunda generación. Eso quiere decir algo. Mi hijo Cristian es un cristiano de segunda generación porque mi esposa y yo somos cristianos de primera generación. Entonces nuestros hijos son de segunda generación. ¿Ustedes son segunda o tercera? Primera generación. Excelente. ¿Cuántos primera generación hay aquí? Nos tocó ser pioneros. Nos tocó ser pioneros. Ser pionero es la parte más difícil. Porque a los que vienen va a ser mejor. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que van a hacer nuestros hijos? Va a ser impresionante. Lo que Dios va a hacer con nuestros hijos va a ser impresionante. Entonces, en el libro de Hebreos se les está hablando a los cristianos de segunda generación. Porque aunque son cristianos de segunda generación, están manifestando inmadurez. Sus bases no estaban correctas. Por eso les dice, siendo ya maestros, ya deberían ser maestros, siguen siendo niños inmaduros. Les entra por un oído y les sale por el otro. Eso es lo que les están diciendo. La palabra de Dios les está diciendo, son unos tercos. Porque ya encontrándose con la verdad, algunos de ellos empezaron a volver al judaísmo. A la ley, se estaban devolviendo, estaban retrocediendo. Yo he sabido de cristianos que conociendo la verdad y entendiendo que ya deberían ser libres, echan para atrás a buscar religión. A buscar religión. Gente madura que empezaron a servir en niveles estratosféricos, pero terminaron peor de como empezaron. ¿Por qué? Porque no les pusieron los fundamentos correctos. Diga, yo quiero terminar bien. Mire, yo mi inicio fue terrible, pero yo quiero terminar bien. ¿Cuántos tuvieron malos inicios? Mi inicio fue terrible, terrible. O sea, yo fui rescatado del infierno, a eso me refiero. Yo no nací con alas ni nada parecido, ni la aureola hasta que me ven, eso no lo portaba antes.
Las dos alitas que me están saliendo, eso apenas está saliendo. No venía con eso de paquete. Del infierno fui rescatado. Pero yo quiero terminar bien. Yo voy a terminar bien. Mi casa y yo va a terminar bien. Mi matrimonio va a terminar bien. Mis hijos van a terminar bien. Mi generación va a terminar bien. No importa cómo empezamos, vamos a terminar bien. Porque vamos en camino a convertirnos en lo que Dios quiere, su naturaleza en nosotros. Nos vamos a encontrar con su naturaleza. Aquí vemos en este pasaje, tenemos que entender que no podemos echar atrás, porque Jesús es mejor, el cristianismo es superior, Cristo es supremo sobre todas las cosas, Él es nuestra fuente de salvación, porque vivimos en el nuevo pacto y porque ahora nosotros somos el templo y el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente. No tenemos que buscar más nada. Esto resume todas las cosas. Y empezar a construir desde allí, desde esa plataforma. Necesitamos crecer hasta ser cristianos adultos. No les voy a dar leche durante estas semanas. Perdón. No les puedo hacer teteritos. En ovejas y corderitos hasta cambié pampers. Y saqué gasecitos. La cosa más linda le salían a ustedes. Algunos se me vomitaban así en las ropitas. Bellos, bellos. No, no, no. Yo ahora les voy a dar de comer sólido. Y al que esté muy baby, a empatarse a ver los videos. Y a orar por él, para que empiece, para que crezca, para que maduren. Que lo que a nosotros nos tomó años, a ti te tome semanas. Si a mí me tomó 10 años convertirme en el hombre de Dios que soy ahora, que a ti te tome semanas, yo lo creo, Dios lo puede hacer. Tiempos acelerados estamos viviendo. Que el Señor acelere los tiempos sobre tu vida, sobre los fuegos más fuego, que los acelere, que los vuelva maduros. Que empiecen a madurar rápido. Porque madurez no tiene que ver con cuánta oscuridad nosotros manifestamos. Ah, es que somos los más cool porque somos los que mostramos las cosas más pesadas. Porque somos los que hablamos de cosas más duras. No, 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 madurez no tiene que ver con eso. ¿Sabe qué tiene que ver? ¿Qué habla de madurez? Alguien maduro es alguien que sabe que es hijo de Dios y hace que se respete ese lugar donde está. Tú respetas quién soy yo. Tú no me dices eso, no me hablas así, no me muestras eso, soy un hijo de Dios. Yo te exijo que respetes mi vida y que protejas mi corazón. No voy a aceptar mezclas. No me vas a venir a ensuciar con tu porquería. Póngale límites a la oscuridad. Límites. Límites, porque cada vez que la oscuridad viene sobre ti, te detiene y te retrasa. Pero solo así como a manera de anécdota, pues. Esta fue la lechita, y se prepara María. Esta fue la lechita que les dimos en ovejas y corderitos. Un teterito de juicio eterno, un teterito de arrepentimiento del pecado, un teterito de resurrección de los muertos, un teterito de fe en Dios, un teterito de bautizo y un teterito de imposición de manos. ¡Qué buenos teteros! Todos están en YouTube, así que después pueden ver las prédicas. Poderosísimo. Fundamentos para poder crecer como creyentes y como cristianos. Yo siempre le digo a un cristiano, hey, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? No, pastor, yo desde que nací cristiano. Yo, santo Dios. O sea, eso quiere decir que tú me puedes hablar 10 o 15 minutos de lo que es juicio eterno. ¿Eh? Bueno, si eres cristiano y tienes tantas millas, 10 o 15 minutos de hablar de juicio eterno para ti debería ser fácil. ¿Eh? Digo, no, men, usted solo con su boca dice que es cristiano, pero no conoce los fundamentos básicos, los rudimentos, la lechita de todo esto. Esos fueron los teteritos que nos tomamos. Pero mire como dice Hebreos 5, 13, 14. Esto es muy poderoso. Hey, recuerda que está en una iglesia, ¿no? Por si acaso, dígale al de lado, esta es una iglesia, es una iglesia. Sí. No sea que digan cosas raras de nosotros por ahí, que ya me ha pasado. Hebreos 5, del 13 al 14.
¿Sabe qué me ha enseñado Dios en la vida? En mi vida ministerial. Que para hacer su voluntad, uno no puede agradar a todo el mundo. Que para hacer su voluntad, uno tiene que permanecer escuchándolo, obedeciendo y respondiendo a lo que Él va diciendo. Porque si uno se pone a estar preocupado de lo que van a decir los otros, nunca va a avanzar. Hebreos 5, del 13 al 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Déjeme hacer una pausa ahí. O sea, si yo cada 8 días les volviera a predicar a ustedes del bautismo, me imagino la cara aburrida de todos. Por buen predicador que yo sea. ¿Y hoy de qué va a hablar, pastor? Del bautismo. Y dentro de 8 días, pastor, ¿y hoy de qué va a hablar? Una prédica poderosa del bautismo. Pastor, ¿y la próxima? No, es que estamos en la serie del bautismo. Dura 7 años. No. Va a ver el corderito de la camiseta con odio. Con odio. Van a hacer la ira en su corazón. Imagínese uno todavía, mientras que para alguien nuevo tú vienes con la clase del bautismo y ¡métame ya en el agua! ¡Métame ya, ya! Porque lo recibe y ya quiere eso. Diga, es que es leche. Es leche. O sea, haga de cuenta que yo quiera darle a mi hijo, seguirlo alimentando de pura leche. Ahorita que salgamos de la iglesia, papi, ¿qué vamos a almorzar? ¿Leche? No, se va de la casa. Él va a querer carnita. Él va a querer carnita, eso es lo que él va a querer. Diga, pastor, deme sólido. Uy, 3 personas. Diga, pastor, deme sólido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tranquilo, no me muerdan. Hebreos 5, del 13 al 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Oh. Pero imagínese a Vicente con ese tamaño en el pecho de su mami. Disgusting, se dice. Disgusting, ¿no? Muy gráfico, ¿no? O Andrés Suárez. Si no sabe quién es Andrés Suárez, ahorita al final pregunta. En edición la foto de Andrés Suárez. No, no Sergio, es broma. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Diga, percepción espiritual. Esta es la introducción. O sea, ya usted tiene que tener la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ey, es que mira, mira, ey, este tabaquito, mira. Es muy bueno. Muy bueno su madre. Bueno, no, eso me va a atar. Ahora voy a destruir mi vida, ahora me voy a volver un adicto a eso que es tan bueno y hasta aquí llegué. Porque fumarse uno es facilito, pero dejarlo para siempre eso es un drama. Pero ahí mismo usted tiene el discernimiento, no, eso es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Percepción espiritual es nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios. Nuestra capacidad de comer lo sólido. Diga, deme sólido, pastor. Ok, sírvanles entonces. Sírvanles alimento sólido. A todas estas super ovejas, démosles de comer realmente alimento sólido. Si alguien es vegetariano, levanta su mano. Porque queremos alimentar a los vegetarianos también. Percepción espiritual en nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios. Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios es el alimento sólido. Ok, mientras come no tiene que hablar. Esto está determinado por nuestro crecimiento espiritual y la capacidad de aplicar lo aprendido. ¿Sí entiende? Mire, cuando usted come sólido,
Cuando usted empieza a comer sólido, usted tiene una capacidad de aplicar lo que está recibiendo. Eso es lo que significa comer sólidamente. Que usted está aprendiendo algo y lo está aplicando. Porque si usted no lo aplica, no va a ser un buen alimento para usted. Va a ser letra y te va a matar. Por eso es que muchos cristianos han recibido mucho, pero como no han aplicado, se están muriendo. Cuando usted ve a un cristiano que está deprimido, con ataques de pánico, con miedo, con cosas, quiere decir que no está aplicando lo que está aprendiendo. Diga, yo quiero aplicar. O sea, lo que usted come es para poderlo aplicar. No es simplemente para recibir más conocimiento. Debo tener locos a los chicos de ATV. Los tengo locos, ¿verdad? Pero hoy ninguno va a dormir. Ninguno se me va a dormir en las cámaras. Muchas gracias, señora María. Para las ovejitas rayadas, mire. Si usted vive en Miami y se conforma con ver la experiencia por internet, quiero decirte que te falta discernimiento. Porque aquí estamos comiendo sabroso. Y por internet no te puedo mandar este pedazo de carne. Y si no vives en Miami, ¿saben que hay mucha gente en las naciones que está orando para venir a vivir a Miami? Literalmente que quieren venir a vivir a Miami, no por las playas, no por los outlets, sino por la iglesia. No por Mickey Mouse, sino porque sienten que Dios los quiere aquí. La percepción espiritual tiene que ver con nuestra capacidad de aplicar lo aprendido, distinguiendo entre el bien y entre el mal. Mire esto qué poderoso, no lo pude enseñar en la primera experiencia. La percepción espiritual es la capacidad de percibir más allá de los cinco sentidos normales. Quiere decir que tenemos una capacidad para percibir no solamente por nuestro olfato, por nuestro gusto, por nuestra vista, por nuestro tacto, por nuestro oído. Percepción espiritual quiere decir que tenemos desarrollado el sentido espiritual. Porque hay cosas que podemos ver que parecen buenas, pero nos van a matar. Hay cosas que tocamos que parecen buenas, pero nos pueden destruir. Hay cosas que pueden oler bien, pero saben mal. Percepción espiritual tiene que ver con un desarrollo de un sentido espiritual. Eso es lo que va a pasar con la superoveja. Mateo, esto no lo tienes que proyectar. Voy a hacer el de Mateo 22. No lo tienes que proyectar. Lo quiero para que me presten atención. Voy a estar para que escriba por si lo quiere ver en su casa. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Los fariseos querían atrapar a Jesús. ¿Okay? En el 16 dice, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. En el 17 dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? En el 18 dice, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? En el 19 dice, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. En el 20 dice, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron, del César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Vemos claramente en Mateo 22, 18. ¡Bum! Como Jesús pudo aplicar su percepción espiritual.
Porque él dijo, conociendo sus malas intenciones, los fariseos vinieron a preguntarle a Jesús, pero tenían una mala intención en el fondo de su corazón. Por eso muchas veces se acercan a uno personas y te hacen preguntas espirituales, pero lo que quieren es buscar dónde te vas a caer para podértela cobrar. Tú tienes que tener la percepción espiritual lista para poder discernir las malas intenciones de quienes te están preguntando, porque Jesús replicó, hipócritas, les confrontó, ¿por qué me tienden trampas? Jesús desarrolló esa percepción espiritual. Y que el Señor les dé la capacidad a ustedes de poder distinguir quién les está tendiendo una trampa. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. Por eso es bueno caminar en unidad. Porque cuando caminamos en unidad, en los unos a los otros nos alertamos y nos cuidamos. Mire, le voy a contar algo. Hace algunos años yo quería hacer, Dios puso en mi corazón restaurar la adoración en la ciudad. Es algo que amo y es algo con lo que yo estoy comprometido. Por eso hacemos todas las misiones de adoración e intercesión pública, los altares, por eso estamos comprometidos con todo lo de América Adora a Jesús, porque nosotros tenemos un corazón para restaurar la adoración. Entonces, hace años, con mi deseo de restaurar la adoración en la ciudad, dije, voy a hacer una conferencia de adoración y voy a invitar a esta persona. Es un referente, es alguien importante, es un adorador tremendo, ta, ta, ta. Yo le dije a Erika, pum, conseguí sus datos, ya estaba en comunicación con ellos, ya tenía el congreso listo, listo, una maravilla, una cosa espectacular. Sé que a ese congreso hubieran venido miles y miles de personas. Estaba listo. Y viene un amigo mío, un profeta de Dios, y me dice, Pastor Will, no puedes hacer eso. No hagas ese congreso con esa persona, porque no es lo que parece. Lo importante de sujetarnos los unos a los otros y de no caminar solos. Yo me hubiera lanzado de cabeza a hacerlo. Era la super idea. Parecía muy bueno, de Dios, era de Dios. Me dijeron, no lo hagas. No me dio a mí la percepción para reconocer que había un peligro ahí. Pero estaba tan bien relacionado que Dios se lo mostró a la otra persona. Porque cuando tú estás caminando en unidad, lo que se te escapa a ti, a otro no se le va a escapar. Diga, no es bueno que andes solo. Qué poderoso, ¿no? Muy diferente, muy diferente, muy diferente a control y manipulación de cobertura. Muy diferente. Santo, pero no estoy predicando en el Congreso de Reforma todavía, ¿verdad? Eso es después. ¿Estamos aprendiendo? Yo estoy aprendiendo. El alimento sólido es como un gran banquete. Puede pasar ahí, Life. Cuando usted vio esa carnita, ¿alguien no se comió la carne? ¿No te la comiste? ¿No te tocó carne? Yo ya estoy hincho de comer. ¿Quién más falta por comer carne? Allá, Sebastián, que está mintiendo. Mi percepción espiritual me dice que es falso. Y me lo confirma la pastora. Ok. Entonces quiere decir que todos comieron carne, ¿verdad? No me imagino que alguien haya visto la carne y haya dicho, se me hace agua la boca, qué rico, pero no me la va a comer. Nadie, nadie, porque cuando uno ve algo rico, uno se lo quiere comer. ¿Por qué algunos cristianos, viendo el banquete de Dios, no se han atrevido a comer? Y simplemente nos sentamos en la mesa, vemos a otros comiendo y nosotros no nos hemos atrevido a meter en primer mordisco.
Que en este tiempo el Señor nos dé la capacidad. Algunos de mis discípulos, cuando yo estoy comiendo, se me meten al plato y comen de mi plato. Descarados. Mis hijos. Cristian. ¿Papi quiere eso? Claro, me estoy comiendo. Ah, ok, está bien, está bien. No, papi, pero yo ya sé. Papi, no, cómete. Ahí sí, no, no, papi, no, no. Pero sabemos que ya las cosas no nos pertenecen. Que las cosas son para compartirlas. Para compartir con otros. Que todos aquí podemos comer del gran banquete de Dios. De su plenitud, tomamos todo. Entonces estas son las bobaditas que les voy a estar predicando la próxima semana. Las próximas semanas. Debemos de crecer en el Señor y poner en práctica todo lo que aprendemos para poder aumentar nuestra capacidad de comprensión. Cuando nosotros reaccionamos positivamente al alimento, ¿sabe qué va a pasar? Va a producir fruto. Entonces mi staff de predicadores se van a encargar del fruto. Ellos se van a encargar de predicarles del fruto en las próximas semanas. A partir del próximo domingo a las 11:30, Eri va a comenzar. Y yo a las 9:30 empiezo a traer mis filetes. Y así en una y otra experiencia. Y el que no pueda venir a las 2, después ve la grabación de la otra. Para que no se pierda lo que Dios va a hacer. Porque los predicadores van a traernos el fruto. Pero yo me voy a encargar de lo que va adentro. Porque si lo que está dentro está bien, vamos a poder dar fruto en muchas direcciones. Entonces este va a ser el enfoque de los chicos. Gálatas 5, 22 al 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu, diga, la super oveja. Una super oveja es una persona que tiene fruto. Tiene fruto. Entonces el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Y cada semana un nuevo fruto. Cada semana un nuevo fruto. Cosas que se tienen que manifestar en la super oveja. Porque si nosotros no tenemos amor, quiere decir que otros nos están amando. Si nosotros no tenemos alegría, quiere decir que no tenemos la manifestación de eso. Los cristianos amargados, ¿sí? ¿Se ha visto? Yo he visto. Yo he visto cristianos amargados. No son super ovejas. Y uno dice, pero tú entendiste que Cristo te salvó y ya no vas para el infierno. ¿Y qué es esa cara? Tenés cara como si todavía te estuvieras quemando. Y bueno, no voy por ahí todavía. Cristianos que no tienen paz, que siempre tienen miedo, inseguros, preocupados, temerosos. No se manifiesta la paz. Necesitamos dar el fruto correcto. Pero todavía no voy a predicar de eso. ¿Quieren saber los filetes que estoy preparando? Estos son buenas carnes. Buenas carnes, alimento sólido. Y ya lo tengo. Usted sabe que muchas de las carnes, creo, ¿verdad?, hay que dejarlas adobando mucho tiempo, ¿sí? Marinando mucho tiempo. Y no sé si saben de carnes. ¿Quién es el que más sepa de carnes? No, esto lo estoy pensando ahora. ¿Vicente? Vicente el más carnal. Que sabe de carnes, pues, carnal que sabe de carnes. Pero puede ser que algunas carnes se dejen por meses, ¿sí? Hasta un año, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Bueno, ¿cuánto? Acuérdense que no oigo por aquí. Cecina. Ok. Bueno, yo tengo unas cuantas porciones de cecina listas. Que si usted no se alimenta bien va a quedar pero asesinado. Recuerde, lo que escuche lo tiene que poner en práctica, porque si no, te enfermas. Si no pones en práctica, te vas a enfermar. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Estas son mis cecinas para las próximas semanas. Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Primer filete, maestros. Segundo, Hebreos 6:1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Madurez, segunda. Hebreos 6:4. Es imposible que renueven su
renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Iluminados, tercera, Hebreos 6, 4, que han saboreado el don celestial. Don celestial, cuarto, Hebreos 6, 4, que han tenido parte en el Espíritu Santo. Espíritu, el quinto. Hebreos 6, 4, y que han experimentado la buena palabra de Dios. Palabra, el sexto. Hebreos 6, 4, y los poderes del mundo venidero. Poderes, Hebreos 6, 4. Esperanza, Hebreos 6, 11, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Esperanza es otro de los filetes. El otro, Hebreos 6, 12, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Ese es el otro. Y el último, ese es el noveno, el décimo es Hebreos 6, 20, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote. Hebreos 6, 20, sumo sacerdote. Como diría un cubano, de atrás para adelante, sumo sacerdote, herederos, esperanza, poderes, palabra, espíritu, don celestial, iluminados, madurez y maestros. Ese es el currículum para convertirte en una super oveja. Y que todos los que estén aquí pasen de corderitos a ovejas y de ovejas a super ovejas. Y en el nombre de Jesús, estas enseñanzas van a ser de los fuego más fuego, hombres y mujeres de Dios poderosísimos, poderosísimos. Porque lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ustedes. Para que ustedes no cometan los errores que nosotros cometimos. Y para que a ustedes no les tome el tiempo que a nosotros nos tomó. Si ustedes ponen en práctica todo lo aprendido, vivirán. Y por supuesto, preparamos una canción para la super oveja. Así como la que cantamos en la ofrenda, que no es nuestra, pero que es casi que fuera de arte, yo soy una oveja. Esta es la canción de la super oveja. Entonces, ¿qué le parece si se pone de pie y cantamos juntos para cerrar la experiencia en este día? La canción de la super oveja. Yeah. De tu plenitud tomamos todos, Padre. Gracias sobre gracias. Que manifieste mi amor, se llene de pasión, cueste lo que cueste. Yo soy el buen pastor, oirás mi voz, te guiaré por siempre, por siempre. Yo soy tu super oveja, la que se arrodilla y busca tu presencia y no se queja. Yo soy recuerdo hace años llegué a la iglesia, corazón insensible, parecía anestesia. Tu amor inagotable de manera inexplicable me alcanzó. Y hoy cuento la experiencia, Jesús el buen pastor, mi hermano, mi profeta. Marcas diferencia siendo luz en el planeta. Dejaste su modelo y esa es nuestra meta. De corderito a la super oveja. La historia de David me parece apasionante. Desde niño pastoreaba el rebaño de su padre, siendo humilde y sin miedo. Y un paso adelante, una piedra le bastó para tumbar ese gigante. Yo soy tu super oveja, la que se arrodilla y busca tu presencia y no se queja. Yo soy tu super oveja, la que se mantiene firme cuando la prueba se acerca. De todas las maneras, seamos pacientes con dominio propio, para que cuando vean digan este yo lo copio. Por esta grande cada día me sorprende, tú me restauras y ahora somos influyentes. Nos llenas con tu luz, cambiamos los ambientes, seamos ovejas hasta que él venga de repente. Me hablaban de ti, ahora mis ojos pueden verte. Abba Padre, tú siempre me entiendes. ¿Cómo no invitarte si tú me perdonaste? Yo soy tu oveja más de los lobos. Una oveja dedicada, redimida, restaurada, es lo que espero. Que sea radical, que sea especial con todos mis corderos.
que manifieste mi amor, se llene de pasión, cueste lo que cueste. Yo soy el buen pastor, oirás mi voz, te guiaré por siempre. Acompáñame, iglesia. Yo soy tu super oveja, la que se arrodilla y busca tu presencia y no se queja. Yo soy tu super oveja, la que se mantiene firme cuando la prueba se acerca. Jesús, el buen pastor, mi hermano, mi profeta, el que nunca nos falla, el que se mantiene fiel, el que nunca nos da la espalda, mi fiel amigo. Abba Padre, tú siempre me sorprendes, tú aceptas al pródigo, lo restauras, lo vistes con la mejor ropa, le pones un anillo en el dedo, le pones sandalias en los pies y lo llamas tu hijo. Mi rey, mi redentor, cambiaste mi corazón duro por uno blando. Por eso yo te canto, de tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Yeah.